Bueno, pues estoy en uno de los lugares preferidos para la fotografía de fauna, uno de mis lugares preferidos, aquí junto al río. Y bueno, pues después de mucho tiempo sin publicar vídeos, ¿no? Ya que, pues bueno, todos sabemos lo que está pasando, lo que estamos pasando con el tema del virus, del COVID-19. Pues bueno, hemos estado encerrados perimetralmente, no podemos salir al campo y bueno, y lo poquito que podemos salir, pues digamos no nos podemos alejar mucho de nuestra casa, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues este lugar tampoco no es que esté muy lejos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hasta que no, digamos, se ha abierto un poquito. Digamos, han abierto un poquito las restricciones, pues la verdad que no he podido salir. Como digo, estoy aquí en este lugar, en este entorno, como he dicho antes, en uno de mis lugares preferidos, que aquí suelo venir mucho. Aquí podemos fotografiar lo que es la garza real, garza imperial, martinete, gallineta común, también garcilla, en fin, las distintas aves que podemos ver lo que es por este entorno, ¿no? Por el entorno de río, ¿no? Pero hoy, bueno, pues os vengo a hablar de esto que tengo aquí entre las manos, ¿no? Concretamente de esta cámara. A raíz de un post en mi blog, pues escribí una entrada, ¿no? Hablando un poquito no solo de la cámara, sino del adaptador este, pues, que adquirí, porque bueno, pues esta cámara, bueno, concretamente esta cámara es la Canon, la M50, y adquirí este adaptador para la cámara, para poder fotografiar, para poder utilizar mi objetivo, ¿no? Como por ejemplo este que tiene puesto, ¿no? El 400, que bueno, pues como veis que se ve aquí un poquito la cámara aquí detrás, se ve que casi casi que no se ve cámara, ¿no? Pues bueno, a raíz de esta entrada, hablando un poquito del tema del adaptador, que la verdad que va muy bien. Este no es el adaptador original de Canon, es otro, pero que cumple su función hasta ahora, lo que llevo probado, pues va perfecto. No he notado nada de lo que es en el tema de enfoque, lo que es conectarse la cámara con el objetivo. Y a raíz de eso, pues bueno, hubo una pregunta de un seguidor que, bueno, pues desde aquí mando un saludo no solo a él, sino a todos los que me vais siguiendo a través del canal este de YouTube, como de las redes sociales, ¿no? Bueno, pues mando un saludo a Rafael Guerrero desde aquí, ¿no? Pues que me preguntó, pues bueno, me hizo una consulta porque él tiene también una M50, una Canon M50, y quería preguntarme si, bueno, pues si yo había probado esta cámara para la fotografía de naturaleza, porque él la tiene, y bueno, pues ha notado que le costaba mucho tener nitidez con esta cámara. Y la verdad, hombre, que una cámara que para la fotografía es estupenda, ¿no? No está preparada para la fotografía de naturaleza. Y bueno, pues como digo, Rafael me comentaba aquí que, bueno, pues le costaba mucho tener nitidez con aves en vuelo, y muchas fotos le salían fuera de foco, con poca calidad, ¿no? Estaba, bueno, probando la cámara con un Tamron, el 18-400. También me comentó aquí que, bueno, pues con el 150, con el Sigma 150-600, no, el Tamron 150-600 G2, y un Canon 70-300 de la serie L, ¿no? Bueno, yo aquí pues le comenté también que bueno, hay que tener en cuenta que bueno, que son objetivos muy grandes. Al ser zoom, ¿no? Pues tienen muchos elementos, ¿no? Muchos grupos de lentes, ¿no? Y entonces, pues bueno, muchas veces las cámaras no tienen esa potencia de voltios, la batería, para mover tantas lentes, ¿no? Se lo comenté, ¿no? Aparte
el tema de la nitidez, ¿no? Si para fotografía de fauna y esto siempre hay que disparar con velocidades por encima de, digamos, de 1000, ¿no? Y bueno, pues le dije que yo esta cámara, concretamente, porque yo la M50 siempre me la había... Bueno, siempre no. Bueno, casi siempre la he usado para el vídeo. El caso que yo me la compré para el tema de vídeo, ¿no? De hecho, hoy estoy grabando con la 7D. Y bueno, pues estoy haciendo fotos con la M50. Cuando normalmente grabo con la M50 y hago las fotos con mi Canon 7D. Y bueno, pues ya llevo unos días probando esta cámara. Y bueno, pues voy a explicar te voy a explicar, Rafael, tanto a ti como, bueno, pues a los demás que, bueno, pues que tengan esta cámara y estén interesados en fotografía de fauna, pues los parámetros que yo he puesto, que cómo he configurado yo la cámara para la fotografía. Y la verdad que me han salido buenos resultados. No me esperaba yo los resultados que he obtenido, ¿no? Bueno, deciros que, por supuesto, esta no es una cámara pensada para la fotografía de acción, ¿no? Fotografía de fauna, fotografía de naturaleza, fotografía de acción. Es una cámara, pues, más bien pensada para una fotografía más tranquila, ¿no? Y para el tema de vídeo. Bueno, pues voy a explicar cómo he configurado yo la cámara para la fotografía de acción, de ave en vuelo y fotografías de, bueno, de naturaleza. Normalmente, pues la fotografía que yo suelo hacer, sobre todo también para estos entornos. Bueno, pues como veis, como he dicho antes, tengo la cámara con el 400, este es el 400 F56 de Canon. Un objetivo de focal fija, que por supuesto pues no es lo mismo que un objetivo de focal variable, ¿no? En este caso pues los zoom, ¿no? El 150-600, tanto de Sigma como de Canon, u otro objetivo, ¿no? Siempre un objetivo de focal fija nos va a dar más calidad que un zoom. Eso es, bueno, eso es que es sí o sí. Ahí también influye el tema de la nitidez, ¿no? Como también influye el tema de la nitidez a la hora de hacer fotografía con, y sobre todo fotografía esta de fauna, que necesitamos velocidades muy altas, y por supuesto pues al utilizar objetivos que digamos no son muy luminosos, ¿no? Por ejemplo, como he dicho, este es F56, ¿no? Pero creo que el Tamron y el Sigma son F5 o 6,3, en fin, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero son objetivos más ciegos, ¿no? O que le entran menos luz, ¿no? A la hora de fotografiar y sobre todo enfocar a la larga, porque siempre vamos a tener en cuenta que casi siempre vamos a utilizar las focales más extremas, ¿no? Lo que es 500 milímetros o 600 milímetros, ¿no? Y eso pues influye, como he dicho antes, en el tema del enfoque también, ¿no? Que se pueden perder fotografías porque la cámara a lo mejor no puede mover ese grupo de lentes, ¿no? Es más fácil que la cámara mueva el grupo de lentes que hay aquí que el grupo de lentes que hay en un teleobjetivo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a encender la cámara y os voy a explicar, pues bueno, cómo he configurado yo esta cámara para hacer fotografía de ave en vuelo y fotografía, bueno, pues de ave en posadero, ¿no? En fin, ¿no? Aquí os iré poniendo también algunas muestras. Y bueno, vamos a ver, lo primero que yo siempre hago a la hora de configurar una cámara, bueno, no configurar la cámara, sino cuando yo compro una cámara, lo primero, sea para la fotografía que sea, es separar el botón de disparo con el botón de enfoque, ¿no? Sabemos que esta cámara, pues bueno, pues tiene el sistema este magnífico del Dual Pixel, ¿no? Y pero más que todo para eso, para el tema del vídeo, ¿no? Y bueno, el seguimiento tiene, vamos, el AF, ¿no? El seguimiento a foco, pues tiene el seguimiento que siempre, la cámara siempre está intentando enfocar, ¿no?
Y bueno, eso es una de las cosas que puede hacernos perder fotografía. Bueno, como digo, lo primero, lo que voy a hacer es separar el botón de disparo con el botón de enfoque. O sea, yo no quiero que el apretar aquí me enfoque y dispare, ¿no? Ya de hecho, la cámara, esta cámara, en el momento que la encienda, ya está intentando siempre enfocar. Siempre está, estoy viendo aquí el motorcillo, siempre ahí, pum, 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 ¿no? Intentando buscar foco, ¿no? Pero yo lo que hago es, digamos, pues separar el botón de disparo con el botón de enfoque. El botón de enfoque, pues me lo voy a traer aquí atrás, a un botoncito, que es este botoncito del asterisco, ¿no? Y bueno, para ello, pues bueno, me meto en menú, me voy a la ficha de la llave inglesa, digamos, el menú amarillo, el apartado número 5 y la primera, que es funciones personalizadas. Me meto en funciones personalizadas y ahí tenemos una serie de funciones que, lógicamente, para personalizar la cámara. Me voy al número 5 y aquí donde veo los controles personalizados, ¿no? Aquí tenemos el botón de disparo y justamente debajo tengo el botón este de asterisco. El botón de disparo, normalmente, cuando compramos una cámara, viene lo que es la medición y el AF, ¿no? O sea que nos enfoca desde el botón de disparo y nos mide lo que es la luz. Yo le voy a quitar lo que es el enfoque y lo voy a poner en inicio de medición. O sea, aquí tenemos el menú de inicio de medición y AF, inicio de medición y bloqueo de la exposición, ¿no? Que es el asterisco, pero yo me lo voy a poner en medio y ya tengo este botón que solamente con pulsar el botón yo quiero que me mida la luz, ¿no? Aunque con estas cámaras, con las cámaras estas sin espejo, pues ya sabemos que lo que estamos viendo en el visor es lo que va a salir, la fotografía, ¿no? Justamente debajo del botón de disparo tenemos ya el botón de bloqueo de la exposición, lo que es el botón este de asterisco, que es donde yo voy a poner, digamos, a este botón le voy a dar yo la función de enfocar. O sea, cuando yo estoy haciendo fotos, yo voy siguiendo y hasta que no pulso, no me enfoca. Yo voy siguiendo y una vez que yo coja, digamos, el sujeto, el ave en este caso, pulso, mantengo pulsado y pop, a disparar, que se ha dicho, ¿no? Entonces, a este botón, pues el asigno, no recuerdo muy bien cómo venía de efecto de fábrica, ¿no? Pero este le tengo asignado lo que es la medición. Igual que mido aquí la luz en este botón, pues la mido aquí atrás, ¿no? Le tengo asignado la medición y el modo AF. Entonces, como digo, hasta que no pulso yo este botón, la cámara no me va a enfocar. Así, pues no está, digamos, la cámara todo el rato buscando foco. Entonces, pues eso es una de las cosas, vamos, importantísima, ¿no? Es lo primero que hago yo en todas mis cámaras, ¿no? De hecho, la 7D la tengo en la casa, por aquí. La 7D la tengo igualmente así, ¿no? Enfoco con un botón de atrás y disparo con el botón delante. Lo segundo que voy a configurar en la cámara para la fotografía de naturaleza, para hacer fotografía ave en vuelo, va a ser el modo de seguimiento, ¿no? Sabemos que tenemos el One Shot, el modo de seguimiento, el modo de enfoque, el One Shot, y en este caso, bueno, en esta cámara tenemos el One Shot y el Servo, ¿no? Yo me meto en menú, en la primera ficha, la de la camarita, la ficha roja, y me voy al número 6, y en donde me pone operación AF, ahí tenemos los dos sistemas de AF, ¿no? Tenemos One Shot, foto a foto, ¿no? Y el servo. El servo, esto quiere decir que cuando yo pulso para enfocar, me mantiene el foco y digamos que va siguiendo, ¿no? Bueno, pues a ese sujeto, ¿no? Está siempre enfocando, ¿no? Siempre, constantemente enfocando, ¿no? Incluso, pues bueno, tiene la previsión de, bueno, de ir, bueno,
adivinando o prediciendo para dónde, digamos, para dónde va el enfoque, para dónde va ese sujeto, y dentro del área que hemos señalado de enfoque, pues bueno, ahí van saliendo, digamos, los puntos. No sé si me explico, pero bueno, lo configuro en servo, ahí. Luego por debajo tenemos el sistema AF, que digamos acá es la zona que vamos a elegir. Esta cámara, pues bueno, pues tiene reconocimiento facial, ¿no? Para el tema de enfoque. Y luego tenemos lo que es la zona, ¿no? La zona AF, y luego tenemos, digamos, para seleccionar puntos dentro de esa zona, para si queremos seleccionar puntos. Yo, estos días que he estado haciendo fotos, pues donde he seleccionado ha sido la zona de en medio, bueno, la zona, un cuadradito, ¿no? Porque luego, otra cosa, que dentro de ese cuadradito, al nosotros empezar a fotografiar, y lo bueno que tiene esta cámara es que con el dedo, esa zona que hemos señalado de enfoque, con el dedo, a la hora que estamos fotografiando, con el dedo gordo también, podemos variar, podemos decirle a la cámara que dentro del encuadre, si yo quiero que me enfoque la zona esta de la izquierda, zona arriba, abajo, derecha, ¿no? Tengo la zona, el cuadrado, para el tema de enfoque, ¿no? Entonces, normalmente yo lo tengo en medio, ¿no? Y cuando cojo el sujeto, ya ahí en medio apretamos el enfoque y disparar. Tenemos el servo activado, el sistema AF, hemos cogido la zona de en medio, y luego la última opción que tenemos, que es el AF continuo. Normalmente esta cámara por defecto creo que venía en activar. Entonces esta función la tenemos que desactivar. Esto es lo que he dicho antes, que siempre la cámara está intentando, si yo le doy a activar, si lo pongo en activar, la cámara siempre me va a estar intentando enfocar ella sola. No, yo no controlo el foco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahora se me cruza por aquí un ave o algo, pues hasta que la cámara no coja, digamos, el foco de ese ave, pues claro, por mucho que yo le dé aquí, no, la cámara intenta siempre enfocarme automáticamente, ¿no? Se me va al fondo, aquí al primer plano. Entonces, esta es, digamos, yo creo, de las cosas más importantes a la hora de configurar esta cámara para este tipo de fotografía. De hecho, yo creo que se pierde mucha fotografía a causa, pues bueno, del AF continuo. Lo mejor es, bueno, pues que nosotros esa opción la desactivemos y que nosotros enfoquemos pulsando el botón, en este caso el botón de aquí atrás, que como he dicho antes, yo lo tengo configurado para el enfoque. Pues bueno, como he dicho antes, bueno, pues por esta zona podemos fotografiar, bueno, pues distintas aves. Y una de las aves, pues, que he tenido oportunidad de fotografiar ha sido un aguilucho lagunero, probando esta cámara. Aquí voy a poner la muestra, la serie, bueno, pues que hicimos. Y bueno, pues con esta configuración, pues la verdad que han salido, vamos, la verdad que no me esperaba, ¿no? Que me cogió el foco del ave y la ráfaga que estuve disparando, todas han salieron a foco. No se me fue el foco al fondo, ¿no? Ya en el fondo pues tenía lo que es todo el entorno, la sierra, ¿no? Y no se me fue el foco al fondo, lo mantuvo en el ave y disparó, vamos, saqué, bueno, han salido, pues yo creo que, bueno, aunque está un poquito lejos, ¿no? Pero vamos, el caso era el probar la cámara y el caso era probar el tema ese de enfoque. Ya te digo, si fuera tenido el AF continuo activado, pues seguramente el foco se me fuera ido al fondo. Bueno, a lo largo de este vídeo habéis visto, pues bueno, han ido saliendo fotografías que he ido haciendo con la cámara configurada con los parámetros, pues bueno, que hemos visto antes.
En conclusión, pues bueno, no es una cámara de fotografía de acción, lógicamente, ¿no? No es una cámara que venga, que esté preparada para la fotografía. ¿Podemos hacer fotografía de naturaleza? Pues por supuesto, ¿no? Con, digamos, hasta con una compacta se puede hacer fotografía de naturaleza, ¿no? O con un móvil, ¿no? Si ahí hay un ave parada, pues ahí tenemos la ocasión de con el móvil captarla, pues podemos hacerle la foto. Pero como digo, no es una cámara pensada para la fotografía de fauna. Eso sí, yo creo, pues bueno, que lo primero, tenemos que conocerla muy bien y bueno, pues yo con los parámetros que os acabo de explicar, con los parámetros, cómo tengo yo configurada la cámara para este tipo de fotografía, pues bueno, yo he tenido unos resultados bastante aceptables. La verdad que no me esperaba yo tan a esos resultados. Y la verdad, pues que estoy contento con ella. Estoy contento con el adaptador y bueno, estoy contento con la fotografía, bueno, pues que hemos tenido. Ahí tengo un calamón y los parámetros ahora mismo que tengo en cuanto a velocidad, estoy disparando con ISO 500, F5.6 y una velocidad de 1.800, ¿no? Y como veis, estoy disparando a pulso. Esta cámara tiene su estabilizador, lo que es un estabilizador electrónico, pero vamos, yo lo tengo en, vamos, como viene por defecto en la cámara, no le he puesto el mejorado ni nada. Bueno, pues Rafael, espero haberte ayudado, ¿no? Cualquier cosa, pues ya me comentas, ¿no? Y bueno, como digo, espero haberte ayudado no solo a ti, sino, bueno, pues a demás usuarios que tengan esta cámara y que la utilicen o que la quieran utilizar para fotografía de fauna. Y como siempre digo, gracias por ver, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos.